Bueno, por fin ha salido el sol. Me he refugiado debajo de este arbusto porque estaba cayendo un poquito de aguanieve. Muy buenas tengan todos ustedes. Bueno, hoy me he venido a un sitio espectacular. De momento solo les digo una cosa. Fíjense en ese árbol. Está lleno de líquenes. Y esos líquenes que estamos viendo ahora mismo nos están indicando que aquí hay un aire de excelente calidad, un aire puro. Me he venido hasta el norte de nuestra provincia a un sitio espectacular. Pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de uno de los lugares y enclaves de naturaleza más pintorescos del norte de España. Estoy en el norte de Burgos, eso sí. Así que a lo dicho, pónganse cómodos y acompáñenme por este caminito que vamos a visitar dicho lugar. Comienza al aire libre. Como les decía en la presentación, estoy en uno de los enclaves paisajísticos más recónditos y más espectaculares de la provincia de Burgos y al mismo tiempo más desconocido. Estoy en concreto en el sur de Merindades y más en concreto en el límite entre la Merindad de Valdeporres y Valdebezana. Aquí se encuentra uno de los bosques de Umbría pues más fantásticos, más mágicos de toda la provincia. Ya lo ven. Aquí al lado tengo estas magníficas hayas, pero aquí a mi izquierda este magnífico acebo. Aquí hay haya, roble, avellano, acebo. Es un bosque magnífico porque está en un enclave donde hay mucha precipitación y eso permite que haya también muchos árboles y muchas plantas. Pero además, este magnífico bosque de Umbría esconde un tesoro. Uno de los enclaves que todo el mundo desea conocer y que ustedes, gracias a la 8 Burgos, hoy van a conocer en su mejor momento. Se trata de la Cascada de las Pisas. La Cascada de las Pisas, sin duda, es uno de los lugares que todo el mundo desea visitar, pero tiene su dificultad. Ustedes la van a ver gracias al equipo de 8 Burgos que está aquí, que estamos aquí. Y se la vamos a mostrar luego, después de conocer la noticia medioambiental de la semana y que esta vez habla de la recuperación de fauna silvestre, de esas especies protegidas que a veces encontramos en el campo y que gracias a los centros de recuperación que hay en Castilla y León pueden volver luego a la vida salvaje. Vamos a verlo. Pocas veces podemos ver tan de cerca su hipnótica mirada. Es un búho real que ha llegado hasta este hospital de fauna silvestre para recuperarse. Como él, miles de animales, concretamente 2.500, pasaron el año pasado por los diferentes centros de recuperación de Castilla y León. Electrocuciones, disparos, colisiones con tendidos eléctricos o intoxicaciones son muchos los peligros a los que se enfrentan. Aquí los alimentan y curan. 8 de cada 10 animales que se atienden son aves, pero también mamíferos, reptiles o anfibios. El objetivo siempre, recuperarlos en el menor tiempo posible para devolverlos a su hábitat natural. Bueno, pues después de cruzar durante aproximadamente un kilómetro este frondoso bosque de hayas, de avellanos, de acebos, también hemos encontrado helechos, como ven, y piedras llenas de musgo, se llega a lo que se llama el arroyo de la Gándara. Es un arroyo porque normalmente lleva muy poco agua, pero ahora ya ven, en esta época y tras esas nieves que tuvimos desde diciembre, en enero, en febrero, cae aquí en el norte de nuestra provincia, donde las cantidades de nieve y de precipitación han sido abundantes, y tras estas suaves temperaturas que hemos tenido esta semana, así ven cómo baja el arroyo de la Gándara. Ahora hay que cruzar ese puente y ya a pocos metros encontramos la impresionante Cascada de las Pisas. Y es el momento ahora también de conocer la previsión del tiempo. Pues aquí está la famosa Cascada de las Pisas, un lugar
difícil de llegar, inaccesible, pero merece la pena acercarse para poder contemplar esta maravilla que tenemos en la provincia de Burgos, sin duda en un lugar recóndito, uno de los lugares más maravillosos que tenemos en nuestra provincia, y no solo por este salto de agua magnífico. La Cascada de las Pisas recibe este nombre porque, como ven, el agua va pasando por diferentes niveles, va saltando, va de piso en piso, de ahí recibe ese nombre. Ahora está espectacular en su momento máximo, en este momento en el que se está deshelando parte de la nieve caída durante las pasadas semanas. ¿Y cómo va a estar el tiempo este fin de semana para poder acercarse aquí a visitar este magnífico enclave natural? Pues este fin de semana, a pesar del frío que nos ha llegado, va a ser de heladas, frío, pero soleado. Ya hemos visto, nos llegaba ayer precisamente esa masa de aire frío continental, polar continental, y hoy hemos tenido precipitaciones de nieve en el norte. Mañana, sin embargo, viernes, ya los cielos van a estar despejados, aunque va a haber heladas nocturnas. Y es que durante el fin de semana va a permanecer con nosotros el anticiclón. Vamos a verlo ya en los mapas que nos indican cómo va a estar la situación meteorológica en este fin de semana último de febrero. Mañana viernes, como vemos en el mapa que nos muestra cómo van a estar las masas de aire en altura, los 5.500 metros, vemos que el anticiclón se coloca justo al norte de Europa y desde esa posición, con la borrasca que está situada en el Mediterráneo, envía aire frío hacia nuestro país. Pero mañana estaremos bajo el radio de acción de las altas presiones, eso sí, y el tiempo será seco, cielos despejados, solo habrá algunas nieblas en el Cantábrico. En el resto de la península, heladas al amanecer y mucho sol durante el día. Para el sábado sigue la misma posición, incluso el anticiclón se va más al norte y sigue entrando aire frío procedente del continente europeo. Pero situación anticiclónica también, y por lo tanto cielos despejados en prácticamente toda España, únicamente en el suroeste habrá algunas nubes, y eso sí, el sábado con heladas fuertes al amanecer en nuestra provincia y en zonas montañosas. Para el domingo seguimos prácticamente con la misma situación, el anticiclón colocado muy al norte de Europa, el aire frío polar continental sobre la península y situación anticiclónica con tiempo estable y heladas al amanecer, fuertes mínimas de hasta 7-8 bajo cero, pero luego cielos despejados y entrada de viento sureste, lo que hará que suban las temperaturas diurnas, es decir, que en las horas centrales del día se estará agradable, con máximas en nuestra provincia de 10-11 grados. Bueno, pues ya hemos visto heladas durante este fin de semana próximo, hasta 7-8 bajo cero se pueden alcanzar en algunas zonas de la provincia, y es que va a permanecer con nosotros la masa de aire polar continental, eso sí, es una masa de aire fría pero seca, por eso no esperamos precipitaciones y ambiente, como digo, bastante soleado. Pero la próxima semana, en la que despediremos a febrero y entrará marzo, esta época del año suele ser muy complicada normalmente, pero esta semana que viene el tiempo va a dar mucho que hablar, puesto que la situación meteorológica va a ser muy especial. El aire continental frío, polar, va a estar con nosotros, pero por el oeste se va a acercar una masa de aire húmedo que va a chocar precisamente con esta fría que tenemos, y eso va a producir precipitaciones muy importantes, nevadas muy importantes, ojo, la próxima semana, y también lluvias. Un tiempo muy complicado. Nosotros ahora vamos a ver cómo va a estar la primera mitad, hasta el miércoles al menos. La próxima semana, en la que tendremos cambio de mes, tendremos cambios del tiempo importante. El anticiclón y el aire cálido suben hacia el norte de Europa. Se produce un calentamiento súbito estratosférico. Eso quiere decir que el aire cálido se coloca donde normalmente no está y el aire frío baja a latitudes inferiores. Por eso, el lunes todavía tendremos tiempo estable, con cielos despejados en la mitad norte de España, pero con aumento ya de nubosidad por el sur. Las temperaturas este día subirán y habrá heladas. A partir del martes, como vemos bien en los mapas, el aire frío estará estancado sobre toda Europa. También una borrasca con aire muy frío se colocará al oeste de España. Ya este día la nubosidad irá en aumento y empezarán a producirse lluvias en la mitad sur de España. Por nuestra provincia, aumento de nubosidad, quizás con algunas lluvias al final de la jornada y con temperaturas que empiezan a bajar. Para el miércoles se va a producir lo que llamamos en meteorología un choque de masas.
un choque entre la masa fría polar continental y la masa húmeda procedente del Atlántico. Esto va a dar lugar a una profunda borrasca que se va a colocar al oeste de España, que hacía mucho tiempo no teníamos. Y el tiempo este día, para despedir el febrero, va a ser muy complicado, con lluvias muy abundantes en toda la mitad sur de España y con nevadas que pueden ser copiosas, muy importantes, también en la mitad norte. Jornada, como digo, de final de febrero, muy, muy complicada, que hacía tiempo no teníamos. Bueno, ahora se ha puesto a llover aquí, hoy en el norte de la provincia, pero ya hemos visto que este fin de semana, cero de lluvias, cielos despejados, y la próxima semana, sí, la próxima semana, lluvia y nieve en muchas zonas de nuestra provincia y de nuestro país. Y yo, por mi parte, nada más. La verdad que me quedaría horas y horas contemplando este magnífico espectáculo que nos ofrece ahora la Cascada de las Pisas. Pero el tiempo se acaba. Les animo a que vengan a este lugar, contemplen, lo disfruten y, por supuesto, lo respeten. Ahora les voy a dejar con las mejores imágenes que hemos grabado en este santuario de la naturaleza, mejor dicho, que ha grabado mi compañero Gonzalo Letona. Y luego, ya saben, el espacio Campo Burgalés, patrocinado por Asaja. Así que yo solo me queda despedirme, emplazarles para el próximo jueves, que estaremos en otro lugar de naturaleza increíble también de Burgos, y desearles, eso sí, que tengan muy buena semana. Voy a seguir disfrutando de este magnífico bosque. En Campo Burgalés nos trasladamos a Aranda de Duero para hablar con la técnico responsable de la Organización Agraria de Jóvenes Agricultores de esta localidad. Hablamos de las solicitudes de las nuevas plantaciones de viñedos, así como las ayudas para la reestructuración del viñedo, subvenciones destinadas a buscar la rentabilidad de las explotaciones. Reglas, se han modificado la normativa de las nuevas plantaciones de viñedo. ¿En qué consiste esa nueva modificación? Pues han cambiado desde la fecha de solicitud, que se ha adelantado unos 15 días, con lo cual terminan ahora en el 28 de febrero, respecto al año pasado que terminaron el 15 de marzo, y han cambiado también los criterios de admisibilidad para poder solicitar y los criterios de prioridad para ver qué puntuación obtienes a la hora del reparto de los derechos. ¿Qué requisitos hay que tener para poder solicitarlo? Pues tienes que tener a tu disposición tierras aptas para la plantación de viñedo. Eso ya también pasaba el año pasado, era un requisito del año pasado, pero este año piden además que haya un contrato liquidado de impuestos. Aparte, tenemos otro requisito también nuevo, que es que la persona que solicita tiene que demostrar capacidad y competencia profesional adecuada. Eso se puede demostrar, bueno, pues el que es agricultor a título principal, con 5 años de seguridad social agraria, pues que haya cotizado, o si es agricultor a título parcial,
a tiempo parcial con 5 años de ingresos agrarios. Aparte, bueno, si tienes estudios relacionados con la agricultura, o tienes el curso de incorporación a la empresa agraria, o eres un joven agricultor que ha recibido un expediente favorable de la Junta para comenzar con la actividad, o eres una explotación prioritaria, también lo puedes solicitar. ¿Qué hay que pedir a la Junta? Hay que solicitar una nueva plantación de viñedo. Coloquialmente en la calle se sigue hablando de pedir derechos a la Junta, pero hay que tener claro que lo que está solicitando es una autorización para plantar. ¿Hay criterios de prioridad con respecto a ello? Sí. Este año han puesto un punto para los nuevos jóvenes viticultores, que son los menores de 40 años que no tienen viñedo, que no han plantado, y se conceden 4 puntos por buen comportamiento, que quiere decir que buen comportamiento previo quiere decir que no tienes ni viñedo abandonado, ni viñedo irregular, ni te ha vencido ninguna autorización de nueva plantación. Aparte también, los viticultores que tienen pequeñas y medianas explotaciones tienen puntos adicionales, de 4 puntos a 1 punto dependiendo del tamaño de su explotación, desde 0,5 hectáreas a 50 hectáreas. Hay unos intervalos que están divididos en 4 intervalos y dan 4, 3, 2 y 1. Pero hay que dejar claro que esto no se refiere a las hectáreas que ya tengan de viñedo, se refiere al total de su explotación, lo que declaran en la PAC o lo que tengan en el Reacil si nunca han declarado la PAC. Por lo tanto, estas nuevas plantaciones de viñedo lo puede solicitar todos los agricultores. Sí, siempre que tengan esos 2 requisitos de admisibilidad. Una vez que se concede, ¿a qué están obligados los agricultores? Pues están obligados a plantar la superficie que le han concedido en 3 años. Tienen 3 años para plantar. Si cuando han recibido la notificación han recibido menos del 50% de lo que han solicitado, también tienen derecho a renunciar, ¿vale? Y una vez que plantan, tienen obligación de tenerlo en su registro vitícola durante 5 años. Cambiando de tema, vamos a hablar de las ayudas que hay para la reestructuración del viñedo. ¿En qué consisten estas ayudas, Regla? Son ayudas que conceden a los viticultores para mejorar las explotaciones, hacerlas más competitivas y adaptarse al mercado. Entonces pueden solicitar ayudas para plantar viñedo, para arrancar viñedo, para transformar de vaso a espaldera y para sobreinjertar un viñedo y cambiar de variedad. Lo que buscan, ¿no?, como nos comentas, es la rentabilidad de las explotaciones. ¿Y quiénes pueden solicitar esta ayuda? Pues todos los viticultores que tengan derechos de replantación o que tengan un viñedo en su registro vitícola que necesiten modificar. ¿Son ambos esos requisitos o necesitan más medidas el agricultor? De momento, como solo ha salido la normativa nacional, estamos esperando que salga la normativa autonómica para ver si ponen algún requisito adicional. Pero en general puede solicitarlo cualquier viticultor que tenga en su registro de viñedo derechos para poder replantar o una plantación que quiera transformar. ¿Cómo se van a beneficiar los agricultores con esta ayuda? Bueno, pues ellos tendrán que solicitar previamente, cuando salga la convocatoria, la ayuda, explicar qué es lo que quieren hacer, en qué viñedo y qué medidas van a tomar. Si van a pedir para preparar el terreno, para plantar y para poner una espaldera, si solo van a pedir reinjertar un viñedo que ya existe para cambiar la variedad. Y una vez solicitado, pueden iniciar las tareas y tienen que facturar todas esas tareas que van a hacer y presentar
una justificación con la factura y con la transferencia bancaria de haber realizado el pago. ¿Qué cantidad de dinero podemos hablar que pueden ofrecer estas ayudas? Pues más o menos son unos 3.000, 4.000 euros por hectárea por una plantación. Todos estos gastos están desglosados en unas partidas que vienen en la normativa, y hay unos gastos máximos subvencionables. Por ejemplo, para la preparación del terreno no se admite un gasto subvencionable superior a 1.400 euros. Ellos justifican ese gasto y luego de ahí te pagan el 50%. ¿Vale? Entonces esto todo está desglosado por cada actuación, pero vamos, en general más o menos oscila entre unos 3.000, 4.000 euros por una hectárea de plantación. Son muchos los profesionales del campo que piden estas ayudas. Hay que tener en cuenta que son ayudas que llevan desde el año 2001. Sí. Son subvenciones que suelen solicitar mucho los viticultores, porque ten en cuenta que las plantaciones de viñedo, pues algunas se quedan obsoletas por el marco de plantación, porque la maquinaria nueva no puede entrar por las calles a trabajar. Entonces, en vez de adaptar maquinaria a esas plantaciones, al final se decide levantar esa plantación y volverla a plantar con unos marcos de plantación más adecuados o con unas variedades más adecuadas, o sobre todo poniendo una espaldera, ¿vale?, para mejorar las técnicas de producción. Es una subvención que sí ha salido la normativa, pero todavía no tenemos fecha, ¿no?, para que lo puedan solicitar. No, la convocatoria todavía aquí en la Junta de Castilla y León no ha salido, ¿vale? Esperamos que para mayo salga, porque tradicionalmente siempre se han pedido en mayo para hacer estos cambios en el año siguiente, en la campaña siguiente. De todo ello, de todas formas, se pueden pasar por esta sede, ¿verdad?, regla de la Asociación de Agraria de Jóvenes Agricultores, para que puedan informar sobre todas las ayudas, subvenciones y qué hay. Aquí tenemos las puertas abiertas para todo el mundo que quiera venir a informarse, y si luego decide trabajar con nosotros, pues ya se hacen socios y ya empezamos a hacer cosas. Pero por preguntar, aquí está abierto para todo el mundo. En Asaja podemos ofrecerte los 365 días del año el asesoramiento de técnicos cualificados para la tramitación de la PAC, con las mismas condiciones que las entidades financieras. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Infórmate en las oficinas de Asaja en Avenida Castilla y León o en asajaburgos.com. Asaja, juntos sembramos tu futuro.